Pacífico sella una alianza entre dos instituciones referentes en el norte de Chile, Fundación Chile y Universidad Católica del Norte. En el caso de Fundación Chile, más de 35 años de historia, más de 15 especies en las cuales hemos desarrollado paquetes tecnológicos, cerca de 20 empresas que hemos hecho levantamiento en la industria acuícola. Sin duda una historia que ponemos a disposición de esta alianza y queremos que esto genere el desarrollo de una nueva industria acuícola en el norte de Chile. Este centro en particular, el Centro Agua Pacífico, donde está la alianza Fundación Chile, la Universidad Católica del Norte y Corfo, tiene varios propósitos y varios objetivos. Un objetivo que es muy importante, que es la diversificación de la acuicultura en Chile, además de incorporar la ciencia básica aplicada con el escalamiento piloto y poder llegar a fases comerciales en líneas tan trascendentales de investigación como la genética, ámbito sanitario, medioambientales, de hatchery. La industria acuícola nacional hoy está concentrada en el sur de Chile. El norte tiene una amplísima costa y recursos que puede aportar a diversificar la acuicultura nacional. El modelo de negocios que tiene que aplicarse en la acuicultura de hoy no es solamente focalizarse en la gran industria, también existe industria de mediana y pequeña escala. Ese va a ser un especial énfasis de este centro, porque el norte tiene caleta organizada y tiene especies en las cuales se puede incursionar. Como Fundación Chile, estamos muy entusiasmados con esta oportunidad. Sin duda, el apoyo de Corfo ha sido fundamental desde el punto de vista de parte de la visión y del financiamiento base. La Universidad Católica del Norte contribuye con un know-how y experiencia importante en el ámbito técnico, y Fundación Chile, a través de su historia y su experiencia en la acuicultura, en la industria salmonera, en el desarrollo de distintas especies, van a pasar a ser fundamental en el ámbito económico, social y ambiental.